Quiero presentarme para que después sepan el por qué conocí a Juan Belmonte. Porque si no explico mi vida y explico el por qué, no se va a comprender nada. Me llamo Enriqueta Pérez Lora. Nací en Camas. Mis padres se separaron y mi madre era de Isla Cristina y nos llevó, que éramos hermanos todos, para Isla Cristina. Y yo las primeras camisas que vi de los falangistas las vi en casa de mi hermana, que se hacía, porque el marido era de falange y las camisas se hacían de allí, de incógnito. Yo llegué al cortijo de Juan Belmonte Gómez Cardeña en el año 46, en el mes de noviembre, que estaba oscureciendo y hacía un frío imponente aquel día. Y ahí fue cuando empezó otra vida para mí, que no me daba cuenta. Entonces llegó Asunción y me dijo: mira, Enriqueta, vente conmigo hasta para arriba, me ayuda a destapar las camas y con eso voy un poco la casa. Bien, ya era casi de noche y yo subí unos escalones, y entonces cuando iba subiendo los escalones yo llevaba unas pargatas de cáñamo y dos trenzas para arriba. La pinta mía no sé cómo sería, pero vamos, no creo que era para conquistar Juan Belmonte, ni mucho menos. No la había visto nunca en mi vida, ni sabía quién era. Yo no había visto nunca una corrida tampoco, ¿no? En Isla Cristina no había plaza de toros, ¿no? Entonces yo, subiendo los escalones aquellos, oigo una voz tartajosa que dice: po, po, y de dónde ha salido este bicho tan feo. Yo miro para el lado y mi sorpresa fue de un hombre tan feo, que no había visto un hombre tan feo en mi vida, tan tosco, tan negro, con aquella cara. Y le digo, no sabía quién era, pero si sé quién era, también te lo digo. Pues anda con usted, digo, como no es feo, está hace tiempo que no se ha mirado al espejo. Soltó una carcajada con unas ganas terribles, la otra metida del vestido, y me dice: chiquilla, que es el señor de la casa. Ah, sí, pues un maleducado se está metiendo conmigo. Seguí en mis 13. Pero él ya me había visto por una ventana, porque años después me dijo en una discusión que tuvimos: cuando te vi bajar del coche, dije, ahí viene mi desastre. Así que él me vio bajar del coche. Y en el momento de verme bajar del coche, se enamoró de mí.